que deciros qué nos depararán hoy los dioses de la radio para esta madrugada. En breve, Coto Matamoros nos expondrá sus pensamientos acerca de la felicidad. Las claves, según él, para asumir la felicidad como única actitud simple y superior de afrontar la existencia y el modo de alcanzarla. Yo sé poco de la felicidad. Voy a estar muy atento a sus palabras. Por mi parte, la única respuesta que he obtenido ha sido a través de la meditación. Y el pensamiento me dicta que la felicidad es la capacidad de saber vivir entre el cero y el infinito. Aplicando esta rutina te permites iterar por la vida sin lastres ni ideas preconcebidas. Evolucionar en libertad. De ahí se espera que durante el viaje, el caos, a modo de providencia, te lleve a otro plano de la existencia, donde un suceso espacio-temporal te introduzca en un momento de felicidad periódico y por ende infinito. Un momento donde un segundo puedan ser 1000 años o 1000 años un segundo. Resumiendo, para mí la felicidad es un suceso natural, por el que a partir de una actitud simple, algo te lleva a sentirte uno más dentro de un conjunto de sucesos infinitos en el universo y que, como tal, debes sentirte libre y único. Único entre únicos. Solo desde la más profunda humildad y conocimiento de uno mismo se puede ser feliz. Todo lo demás son felicidades inventadas, la felicidad de los necios. Ser feliz es sentirte en sintonía contigo y con el universo, ser parte por derecho de la belleza de una idea de realidad creada por nosotros mismos. Esta es mi idea a día de hoy. Esperaré a escuchar a Coto Matamoros por si veo otra luz que me alumbre en la caverna de mis pensamientos. Vosotros podréis hacer lo mismo y contar vuestra visión de la felicidad después de escuchar lo que seguro será una brillante exposición acerca de este tema capital que a todos nos atañe y a todos nos interesa. Si al final de este programa y tras haber escuchado las palabras de Coto, hemos pasado un buen rato, hemos reflexionado y las horas nos han parecido segundos, y hemos conseguido acariciar un suceso espacio-temporal y quizás nos sintamos más libres y más felices. Este es mi deseo y estoy 100% seguro que también el de este genio que tenemos la suerte que nos sea tan cercano, Coto Matamoros.
Por delante hay una larga madrugada, donde caben, e invito a todos los que quieran subirse a esta nave. Invito a todos los que nos aman, a los que nos odian, a los que no nos conocen, a los que nunca nos han oído, a los que, habiéndonos oído, nunca nos han escuchado, a los que nos entienden, a los que jamás nos han entendido, a los que jamás nos entenderán, a los locos, a los enajenados, a los falsos cuerdos, a los hospitalizados, a los que se duermen, a los infelices, a la buena gente y hoy, como una excepción, hasta a los hijos de puta. Abrimos esta madrugada las compuertas del vuelo 714 a todos aquellos que quieran escuchar a Coto Matamoros y al equipo de esta nave que es la de todos. Como siempre, después del invitado, quien quiera podrá hablar en directo. Eso sí, ordenadamente. Primero los seguidores y fans de Coto. Después, todos mis detractores. El único requerimiento que se os hace es que os expreséis en plena libertad. Las otras maneras de expresarse quedan para el resto de programas que emiten, pero no saben volar. Tribulación. Apaguen las luces para iluminar este paraíso natural que llamamos radio. Vuelo 714, empezamos. Buenas noches, voladores.